A partir de hoy, el señor Pablo Pérez ha publicado en el diario que me alcanzaban los bonos. Los bonos, es como dije la vez pasada, son solo 10 pesos, bono de contribución. Después, bueno, el día de la peña tengo que confirmar bien con el señor Pérez, pero bueno, lo que sí, él se ha preocupado mucho por la casa, está dando mucho apoyo, como dice, ayuda vecinal. ¿De qué se trata un poco la peña? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que las actividades que se van a realizar? La peña en realidad creo que se va a hacer como una choriceada, pati, cosa de recaudar más para, bueno, juntar un poco más de plata, pero igual yo pienso que con lo que el bono de contribución está bien, pero bueno, él pone su granito de arena para seguir creciendo y ayudarnos un poco. ¿Dónde va a ser esto, más allá de que usted todavía tiene duda de la fecha? Y va a ser acá en la casa de empleada, porque justo cerró el circo, así que tengo más lugar en el salón digamos, en el salón. Y aparte, él nos ofreció dos lugares, pero lo correcto sería que la gente vengan y vea verdaderamente cómo está la fachada, que el fin es eso, de juntar dinero para la fachada. ¿Los bonos qué precio tienen? 10 pesos. ¿Y pueden para asistir cual persona de cualquier A edad? todo público, a todo público, edades, bueno, chiquitos vendrán con sus. Sería en realidad una familia. Concurren todas las familias que quieran, sin discriminación de religión ni nada. La casa está abierta a todo público. ¿Cuáles son las cosas que a usted le gustaría, como decía, pegar una lavada de cara o cambiar de la casa hoy por hoy? Y por hoy sería lo principal, primero, la puerta, que pintarla un poco, sacar los afiches, que no la peguen. Y bueno, la fachada, y bueno, después de adentro se va viendo, porque adentro está bien. No es que se está viniendo acá abajo, digamos, pero bueno, siempre como casa vieja le falta un retoquecito, que me parece que no está mal, pero bueno, todo cuesta hoy. No es fácil recaudar 1.000 pesos en un día. Y aparte las cuotas son mínimas. Bueno, aparte nosotros tenemos que pagar AFI, todo lo que sea, digamos, necesario. Estamos al día con todo, no debemos nada. Pero bueno, nosotros queremos hacer algo extra, no cuesta mucho. Tenemos que tener una ayuda, alguien esté más organizado, como este señor Pablo Pérez.